Hola, muy buenas, 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 buenas. Bienvenidos a un episodio más de Juicio Final. En esta ocasión va a estar muy interesante, sobre todo para todas aquellas personas que son fan de, pues, del K-pop. Va a ser un tema bastante controversial, según yo, a mi punto de vista. Mi nombre es Víctor Ferrell y vamos a saludar a mi queridísima compañera que se encuentra en algún punto de este planeta. Creo que ella anda por allá, por Corea del Sur. A ver, vamos a verla, ¿dónde está? Oscarina. Ojalá, ojalá, porque ya no hay COVID ni nada. Ojalá estuviera por allá. Pero sí, como mencionas, Víctor, pues muchas gracias a todos los que están checando por acá este nuevo episodio de Juicio Final. Como ya lo dijo Víctor, mi nombre es Oscarina. Y hoy tenemos, yo creo que sí nos vamos a agarrar del chongo, porque la verdad que estas dos bandas de las que vamos a hablar, pues son bandas que de verdad están teniendo un éxito grandísimo y que han sido como, pues le han abierto el camino a su género musical en todo el mundo. Y pues como ustedes pueden ver ahí en las imágenes que tenemos acá atrás en nuestro gran estudio, vamos a hablar acerca de Blackpink y BTS. En episodios pasados de Juicio Final ya hemos hablado un poquito acerca de la historia de toda la ola coreana y cómo estos chicos llegan, chicos y chicas llegan a la fama y cómo se preparan para poder ser idols y poder ser estas superestrellas mundialmente reconocidas. Pero justamente estas dos bandas que estamos mencionando ahorita son de las bandas más exitosas actualmente. Ajá. Y justamente los fandoms de estas dos bandas pues siempre suelen pelear y siempre andan agarrándose del chongo por ver quién es el número uno en este género musical que es el K-pop. Así que vamos a concentrar específicamente en ellos. Exactamente, okay, porque son, digo, hay otras bandas muy exitosas, pero todos sabemos que yo creo que ahorita estas dos bandas son las más conocidas del género de K-pop en el mundo, más que nada. Entonces, vamos a desglosar un poquito sus carreras y vamos a ver quién es Black mejor. Blackpink más o menos, más o menos. No, la verdad que, mira, ya vamos a empezar ya a pelear desde ahorita. Ya sabemos más o menos. Así quién que, va por si qué tú lado. Eres, tú eres ARMY o eres Blink, Army, únete aquí al en vivo para que nos digas. Todos los ARMY, ¿cuáles son tus razones? Apoyen. ¿Cuáles son tus razones por las que tú crees que Blackpink o BTS es mejor? Yo la verdad de una vez les digo que yo creo mira, que yo hasta ya traigo el look de ellos acá. Digo, no odio, no de BTS, digo, sus canciones están sí así. Sí los odias, hace rato estábamos al aire habías dicho están así como que punchis, que BTS era un grupo que no te gustaba. Pero la verdad. Oiga, no sé al rato puede estar cancelada de por vida en el mundo del K-pop, Y son coreanos, yo aclaré que son coreanos. No es cierto. Yo sí conozco. Ahora es más, mira, ahora si me pones a un coreano, a un chino y a un japonés, los distingo a los tres. Así. Aquí. Yo soy experta en distinguirlos. No, hace rato te hice una pregunta de que si sabías, ubicabas perfectamente quién era cada integrante. Dije, no sé, es que todos se parecen. No, es que, o sea, sí se parecen, pero pues a lo mejor porque no los he visto mucho. No. Pero, por ejemplo, a Blackpink sí las diferencio a cada una, porque como que tiene características así un poquito más distintivas, podría pues decirse. Es que operadas diferentes, entonces es muy... O sea, acabas de decir que están operadas. Obvio que sí. Pues déjame decirte que tus chicos de BTS también se operan bastante la cara, si les pero pones mira, a analizar. Se miran mucho mejor. Hay uno por ahí que no sé cómo se llama, que tiene la cara así como cuadrada, como calamar. Que te juro que él sí está operado, ¿eh? Oye, con Ninel Conde no te vas a meter. Ah, no, espérate. ¿Cómo? O sea, les dijiste Ninel Conde, no, Ninel Conde, no, te acuerdas que es Ariana Grande, o sea, es el relativo de Ariana Grande. Estamos metiendo aquí a otros artistas. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Pues cuéntame, a ver, ¿cómo fue que BTS dio este salto a la fama? ¿Y por qué es tan popular? ¿Y cuál es su clave? Porque miren, para que vean que soy buena persona, no lo voy a negar, BTS, la verdad, ha abierto el camino al mundo del K-pop en todos lados, así que creo que sí, pues fue el que abrió un poquito el camino. Pero pues la verdad, tienen más tiempo que Blackpink y pues creo que es una de las razones a lo mejor porque tienen más éxito, porque ya tienen más camino recorrido. Pero cuéntame un poquito, a ver, de esta oye, banda. Oye, sí, de hecho, BTS a lo mejor en un principio ustedes los vieron como que una banda muy, yo creo que decía son como que los cholos de mi barrio, ¿no? Porque sí tenían un look como que un poco diferente al que conocemos actualmente, que es un poco más sofisticado. Ahí pueden ver la imagen que ese fue con el primer sencillo que empezaron, que era por acá, está No More Dream, que fue su primer video. De hecho, hay un video donde estuvieron reaccionando acerca de cómo aparecieron. Y sí, o sea, los ves nada que ver actualmente. Sí, era un poco la ropa, sí era un poco más extravagante. Digamos que estaban un poco más enfocados por el género del hip hop. Pero ahora, pues, han tratado de mezclar diferentes influencias. Un poco más del pop, el K-pop. Y entonces va también un poquito más
profundo en desarrollo con obras literarias, psicológicas, entonces sí tienen mucho proceso, creo que tienen un poco más de libertad creativa, pero sí tienen un poco más de trabajo que va por parte de BTS a comparación de Blackpink, que son básicamente, ah, tú vas a cantar eso y lo vas a hacer a fuercitas. Entonces, creo que ellos sí han evolucionado un poquito más en ese sentido. Sí han hecho, pues, varias colaboraciones y como bien dijo Oscarina, pues, le han abierto más que nada la puerta al mundo de lo que es el K-pop que actualmente lo conocemos y gracias a ellos, digo, hay otras bandas que vienen detrás de ellos, ¿no? También que se abrieron las puertas a esto del K-pop, pero ellos son los principales, o BTS fue el principal exponente en abrirle al mundo que todo el mundo conociera el K-pop. Entonces, pues, le podemos agradecer, creo que a BTS en gran parte del éxito que tenga. Pues actualmente, porque déjame decir de que no son la única banda del K-pop. Sabemos que el K-pop apareció un poquito ya a finales de los 90s. Entonces hubo bandas emblemáticas como lo fue Big Bang, Super Junior. 21, Super Junior, que son bandas que también son muy conocidas en este género. Sin embargo, sí, como lo menciono, no te lo voy a negar, BTS le ha abierto pues esta puerta al mundo para que puedan escuchar al K-pop, han ganado muchísimos premios, pero la verdad que justamente hacemos esto porque queremos que ustedes nos digan, mucha gente de los fandoms se pelean porque siempre quieren ser el número uno, y yo la verdad, digo así de corazón se los digo, creo que todos los fandoms tienen un lado tóxico, ¿no? Todos quieren defender a su favorito y todo, pero yo siento que con estas chicas de Blackpink, como que las fans de BTS a veces como que sí se medio, como que se enojan un poquito más, porque actualmente la verdad BTS no tenía una competencia como tan a la par, y creo que Blackpink ha sido como esa competencia en la cuestión de números y de logros. Entonces creo que esa es la razón por la que a lo mejor existe ese conflicto. La verdad que, digo, en la cuestión musical y todo eso, pues no hay punto de comparación, porque para empezar, los chicos tienen pues a lo mejor un estilo un poquito más diferente, las chicas de Blackpink son como que más girlies, o sea, para empezar son hombres y otras, sí, son mujeres, claro, claro. O sea, ya desde ahí hay que compararlo, simplemente pues son diferentes el género también, donde es una boy band, el otro es girl band, entonces sí, pues es diferente y son los máximos exponentes. Oye, pero a veces sí, te lo juro que me da risa porque muchos de otros fandoms dicen de que no, es que Blackpink al principio iba a ser de 7 integrantes, pero porque le querían copiar a BTS, entonces por eso sacaron a las demás y ahora son 4 para no verse tan copionas. Y es como que son cosas súper absurdas. Pero bueno, para ustedes los que si no son tan fans de Blackpink, pues yo les voy a contar un poquito acerca de dónde procede esta banda y toda la cosa. Blackpink es una banda creada por una de las compañías de entretenimiento más grandes de Corea del Sur, que se llama YG Entertainment, y fue creada en el año 2016, bueno, este año fue cuando debutaron, y fíjate, una de las cosas más padres o por las que ha llamado más la atención es que ellas tienen muy pocas canciones, y justo con esas pocas canciones ha logrado tener un éxito súper grande en el mundo, de verdad, ha logrado incluso cruzar fronteras, creo que actualmente son de las bandas pues más conocidas de este género, y ellas debutaron con una canción que se llamaba Whistle, que fue la primera canción con la que se dieron a conocer, y esta canción provenía de un EP que se llamaba Square One, que fue con el que pues dieron a conocer su música. Y esta banda está conformada por 4 integrantes: Jisoo, Rose, Lisa y Jenny. Y ellas pues son prácticamente todas las integrantes de Blackpink. Al principio se hablaba de que iban a ser 5 integrantes y que iban a ser más, al último quedaron ellas 4, y la verdad son una banda que tienen un género bastante padre, porque bueno, más bien un estilo bastante padre, porque se puede ver así como entre dulce y como que también tienen este feeling así como que medio gangsta y todo eso. Entonces creo que esa ha sido como una de las claves por la que las chicas son bastante exitosas. Además, creo que también algo que las ha ayudado a saltar el charco, como quien dice, es que 3 de las integrantes hablan muy bien inglés, entonces, queramos o no, eso es como un factor que las ayuda a poder a lo mejor desenvolverse un poquito más en otros países y todo eso. Ellas la verdad tienen poco tiempo, del 2016 acá son 4 años, y han logrado éxitos bastante, bastante grandes. Son la primera banda de K-pop femenino en
participar en el Coachella Fest, que es uno de los festivales más famosos de todo el mundo. Oye, sí, participaron en Coachella, pero los BTS fueron a los Grammy, ¿eh? Oye, es pero, más importante los oye, Grammys pero que espérate, Coachella. Blackpink, muy probablemente vaya a estar nominada como mejor nuevo artista para los Grammys. Y si lo gana, creo que va a ser de las primeras bandas de K-pop en ganar el Grammy. Así que ya veremos después qué pasa con los Grammys. Mira, y vamos a regresar y vamos a pelear otra vez aquí. Oye, pero más adelantito vamos a seguir hablando acerca de esta banda, así que vamos a un cortecito pequeño y ahorita les vamos a dar porque ella dijo detalles. Que iba a ser breve la participación de la presentación de Blackpink y ya se extendió muchísimo, nada más para que las conocieran, mira, con poquito que uno diga ya saben quién es BTS, no somos tan tóxicos los fans de Blackpink, nomás te digo. Dice. Vámonos a un corte y ahorita vamos a regresar con más información acerca de Blackpink y BTS. Déjenos sus comentarios. ¿Ustedes quién piensan? ¿Quién tiene más logros? ¿Quién está mejor? No sé. Ustedes ahí escríbanos. Un verdadero creador cree en lo que hace y está decidido a callar al mundo. Un verdadero creador es distinto, crece conectando los sueños. Un verdadero creador no espera el momento perfecto, inventa lo que quiere. ¿Es ahora o nunca? ¿Estás listo para algo mejor? Crea la TV te da la oportunidad que mereces. Inscríbete al reto Crea la TV y sé parte del inicio de algo nuevo. Estamos de vuelta aquí en Juicio Final y para los que acaban de entrar acá, pues los dos estamos hablando acerca de estas dos bandas que son muy importantes para el mundo del K-pop y que últimamente pues las han puesto en conflicto porque son las que están liderando las listas de todo y pues justamente estamos hablando de Blackpink contra BTS. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es mejor? ¿Blackpink o BTS? La verdad que BTS. Decíamos a ratito que no hay punto de comparación en la cuestión musical, pues porque una es una banda de chicas, la otra es de chicos, el número de integrantes ni siquiera es el mismo, la música, el estilo es un poquito diferente, pero pues justamente los logros es por lo que se pelean y justamente eso es de lo que les vamos a hablar, porque hace ratito mencionaba que, por ejemplo, Blackpink es una de las pocas bandas, no, de hecho creo que es la primera banda de K-pop en presentarse en el Coachella Fest, que es uno de los festivales más famosos del mundo. Sí, pero también BTS es la primera banda que los Grammys invitan. Oh, sí, tienen el honor de ser invitados. Pero es lo que te decía, estuvieron nominados, de hecho, pero no ganaron. Blackpink tiene solamente 4 años y muy probablemente esté nominada, ya lo decíamos hace ratito. Pero es un probable. Pero o sea, pues, no y si pasa, a lo mejor les gana, quién sabe. Es un probable. Oye, otro logro también de Blackpink es que es la única banda de K-pop en tener 2 videos con 1 billón de visitas. ¿Cómo la ves? A ver, gánale a eso. Mira, simplemente a lo mejor porque ha hecho colaboraciones con artistas internacionales que si no es gracias a ellos, no son conocidas como actualmente la conocemos. O sea, con Lady Gaga y con Selena Gómez, ok, sí. Pero si no hubieran tenido esas colaboraciones con ellas, entonces creo que siguieran todavía en las sombras, todavía no fueron tan conocidas. No, no creo, porque fíjate, cuando ellas empezaron, que fue su debut en el 2016, empezaron de volada a voltear cabezas hacia ellas, porque era un género, empezaron a voltear cabezas gracias a esto, a que obviamente la disquera estaba, pues... Un estilo bastante, bastante fresco y más que nada porque son 4 chicas, o sea, cuando le das un número muy, muy pequeño de integrantes al grupo, pues como que hay oportunidad de como de que apreciar a cada una, pero cuando son como 80 niños en un grupo, son 7, pues se tampoco pierde son también. 80, o sea, no son 7, pero sí también es innovador que sean una boy band grande porque casi siempre estamos relacionados que son 4 integrantes,
Por ejemplo, pues obviamente los Backstreet Boys, 4 de 5, entonces 7. Entonces, es un número realmente bastante bueno. Ahí está, la fórmula, la mejor de Blackpink para poder pegar mundialmente hablando es que fuera es poquito, como dicen. Es juntarse con artistas como Lady Gaga, lo bueno viene en cosas pequeñas. Y una de las cosas que yo de verdad, pues sí le aplaudo es que han tenido colaboraciones con artistas que están pegando actualmente muy, muy, muy duro. Y justamente yo la verdad considero, muy de mi punto de vista, muy humildemente, como dicen por ahí, que las colaboraciones de Blackpink, digo, a pesar de que son pocas, son como buenas, o sea, de lo poco no es bueno. La verdad. Mira, yo voy a decir que dijiste que la colaboración que tuvo con Selena Gómez fue de. No, es que muchos fans comentaron que la canción a lo mejor como que no les convenció tanto, pero la verdad que Selena Gómez, vas a aceptarlo o no, es de las personas más influyentes de Estados Unidos. De hecho, creo que hasta hace poco le acaban de quitar el puesto de la persona más seguida en Instagram. Entonces yo creo que es una cosa también de estrategia, porque no, saben obviamente, que tiene bastante influencia. Por eso te digo que gracias a esas colaboraciones que Blackpink está haciendo con Selena Gómez y Lady Gaga y Dua Lipa, que son estrellas súper internacionales, pues obviamente están generando esta fama que estás diciendo que están teniendo actualmente, y gracias a ellas. Y sí, Selena Gómez es una de las personas más influyentes en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que perdió la corona, pero sigue estando de todas maneras. Cualquier publicación que hace genera muchísimos likes y muchísimos comentarios. Entonces, obviamente, era parte de la estrategia para darse a conocer más. Y el video, debo decir que sí me gustó, sí quedó padre, sí es una colaboración bastante buena. Pero, entonces, gracias a eso, entonces, Blackpink se está dando a conocer. Pues es que justo supongo que es como un plan de marketing. Digo, vienen de empresas que prácticamente las preparan y las hacen. Entonces, digo, se vale. Supongo que también a BTS, pues, los han de poner a hacer canciones con otras artistas para darles esa mayor proyección en otros lugares. BTS, la verdad, por ejemplo, ha tenido canciones con... Halsey, me parece. La verdad, honestamente, a mí Halsey no se me hace alguien así como que wow, como por ejemplo con Lady A, que es una eminencia de la cuestión de la música pop. Entonces creo que la verdad, en lo personal, las colaboraciones han sido mejores por ese lado. Ajá, sí, pero pues efectivamente, como tú dices, pues gracias a eso que ha tenido la colaboración con Lady Gaga, que pues obviamente es una persona que se ha presentado en el Super Bowl y demás, obviamente tenía que tener algún pues beneficio, y ese beneficio es que se estén dando a conocer, a lo mejor en esta parte, más bien en todo el mundo, porque simplemente ellas eran un producto más como coreano y simplemente estaban de aquel lado asiático, ni siquiera en Europa. Entonces gracias a Lady Gaga, a Dua Lipa y a Selena Gómez, pues ahorita... pues todo el planeta las ubica, porque ni siquiera saben quién son, dicen las chinitas. Ah, sí, pues a lo mismo dicen de BTS entonces. Yo lo pero creo ellos lo mismo. Sí, digo, son muchísimo más conocidos y han roto más. Por ejemplo, ellos sí han llenado estadios a comparación de las Blackpink. No, Blackpink también ha llenado estadios. No, ahora, hay fíjate, fíjate qué está ahí, pasando aquí. Que Blackpink tiene solamente 4 años de carrera y ha logrado cosas súper grandes. Cuando BTS, que ¿en qué año debutó? Como el 2013. Y pues tienen más años, solamente por más años. Pero Blackpink cosas, ¿no? Ha conseguido esto gracias a BTS, que ya había dejado una puerta, que abrió la puerta a que se dieran a conocer, obviamente. Entonces, pero no tiene que ver, porque claro que sí, unas son que chicos ver. Y otras son chicas, digo, eso es pero como un estilo diferente, ¿no? Tiene que ver a que la gente conozca el K-pop, si no, gracias a ellos, la gente no se hubiera interesado por ese género. O sea, obviamente venían otras bandas detrás, como bien mencionaste al principio, pero BTS fue como que le dio ese boom a nivel mundial al K-pop. Entonces, obviamente, pues ya les facilitó el caminito a Blackpink. Pues la verdad no creo que sea así, porque yo creo que más que nada esa proyección que han tenido últimamente ha sido porque su música es buena y porque tienen pues una influencia bastante grande también en redes sociales, ¿no? Ah, por supuesto que sí, digo, pero también existen los bots. Ah, o sea, estás diciendo que Blackpink es famoso porque tiene bots. Ajá. Sí. Oye, yo la verdad, digo, a lo mejor, y todos los artistas digo, tienen bots, además, ¿no? Mira, pero no creo que sea por eso el éxito. Pero también BTS, por ejemplo, cada cosa, si ves a cada rato en Twitter, estar en tendencia, porque obviamente los ARMYs pues están ahí súper fuertes, súper apoyando. Sí, y fíjate siempre que hasta eso que sí les admiro, que por ejemplo el fandom de BTS, que creo que se llaman ARMYs,
son bastante, pues, apoyan bastante a la banda, ¿no? Y es como que eso ha logrado que los lleven a tener muchos logros. Porque pero la verdad es que son bastante tóxicas muchas. Digo, hay muchas que forman parte de los dos bandos. Y mira, te voy a decir una cosa que justo antes te lo mencionaba, que es de las cosas más tóxicas que yo creo que ha hecho ese fandom. Porque hace unos meses, hace como unos dos meses, Blackpink sacó una nueva canción que se llama How You Like That, que es una de las canciones pues que ha tenido bastante, bastante aceptación y que creo que es la que últimamente les ha dado un poquito más de fama mundialmente. Justamente una de las integrantes de Blackpink, que su nombre es Lisa, ella no es coreana, sino es tailandesa. De hecho, es de las primeras personas extranjeras en poderse debutar dentro de esta compañía que se llama YG Entertainment. Y justo en este video, ella hace una escena en la que sale como que ¿cómo le dicen por acá? Una deidad de la India, que se llama una figura Ganesha, que justamente mucha gente mencionaba que ella forma parte de esta cultura. Me parece que ella, creo que profesa alguna de esas religiones de este lado. Entonces la pusieron porque supongo que la representaba a ella. Pues fíjate lo que hicieron las fans de BTS. Empezaron a spamear así por todo internet que una de las integrantes de BTS estaba burlando de una de las deidades de por allá, de la India, por allá. Y justamente gente de por allá les estaban enviando mensajes de que las iban a matar y que no sé qué por burlarse de su dios, porque estas fans de BTS estaban enojadas porque con How You Like That estaban rompiendo uno de los récords que tenía BTS. Entonces imagínate qué tanto, o sea, qué tanto tan tóxicas pueden llegar a ser que incluso lograron hasta que las amenazaran de muerte nomás porque querían que su banda fuera la número yo uno. Yo creo que más que nada han de haber sido las mismas fans de Blackpink como para involucrar a las ARMY. Yo creo que va por ese lado. O sea, estás diciendo que era como toda una artimaña de las Blink. Sí, exactamente. Para... Sí. No creo que sea así, sí, la verdad. Sí, porque también son tóxicas también. Es que, mira, de todos lados hay gente tóxica, pero se los juro que el fandom de BTS es conocido por eso. Muchas veces es conocido por eso. ARMY les están diciendo tóxicas, se van a dejar de que les llamen. Puede que haya excepciones, obviamente, no digo que todos sean así, pero justamente es un grupo que recibe muchas veces mucho hate, justamente porque hay muchas fans que las ven como que ven a estos chicos como dioses y que los veneran. Oye, entonces creo que por eso también. Pero las Blackpink son nada locos, más, ¿no? Un producto que ellas ni siquiera tienen voz propia ni opinan, simplemente son como unos robots que están siguiendo órdenes y cantar y bailar porque así se los indican. Y en cambio BTS pues están inspirados también en obras literarias, psicológicas, entonces todavía le meten un oye, poco más de profundidad a sus letras, o sea, en sus videos. Para empezar, tienen todas toda las una bandas historia de que K-pop contar. Sí, yo todas lo sé, las bandas de K-pop pero tienen un poco más de libertad creativa un poco los BTS. Yo sé que todos son productos armados y que gracias a las compañías que están entre ellos solamente tienen que hacer lo que tienen los que les dicen. Pero sí están oye, más controladas. Oye, todas esas cosas Blackpink literarias nomás lo sacan para poder defenderse, porque todos sabemos que son todas las bandas de K-pop son robots que los manejan y hasta les deciden cómo pintarles el cabello y el o sea, todo. Entonces, no puedes defenderte con eso de que, ay, tienen obras literarias súper sí, profundas. Sí son un poquito más libres a comparación de las son los mismos beats. Prácticamente usan el mismo beat y lo reusan como 3,000 veces, pero no nada más con BTS. Pero, o sea, por ejemplo, las coreografías ellos sí proponen y ellas no tienen que pero sabes que Blackpink, las coreografías que ellas hacen, de verdad contratan a coreógrafos que son expertos en el tema y que coreografía que les hagan, coreografía que se hace famosa, y justamente esta última es una prueba, que cuando hicieron How You Like That es de las coreografías más coreadas de todo el internet, así que pues allá está su clave. Yo no he visto una coreografía pues tan así, tan emblemática de BTS. Pues yo creo que no tenías internet en ese momento, pero pues la verdad que no, yo no conozco. Es más, justamente esta coreografía, hicieron un concurso incluso de ahí para ganar quién era el cover. Y justamente cuando hicieron este concurso, pues empezaron a tener como más auge y fue cuando se empezó a hacer famosa hasta en TikTok, que ahorita es una de las redes sociales pues que más visibilidad le da a todo este mundo de la música, ¿no? Sí, definitivamente, pero también un punto importante es que BTS está también en el top del Billboard. Gracias a, pues a sus, obviamente, a sus colaboraciones, a sus discos más bien, a su música, no tanto colaboraciones como Blackpink, que si está dentro de esto es gracias a que se agarró de la mano tanto de Selena Gómez como Lady Gaga. O sea, por méritos propios no se los vamos a dar a ellas porque pues no la han hecho solitas.
La verdad que... Es un punto importante también para... Ahorita que estabas diciendo esto de los billboards, pues fíjate que Blackpink fue una de las bandas de K-pop pues femeninas que también logró entrar al billboard, porque en este caso a veces se diferencia como por artistas masculinos, artistas femeninos. Entonces, dentro de su lado, de su área, pues han sido prácticamente de las primeras. Entonces, no creas que nada más BTS tiene ahí entrada en el billboard, ¿eh? Ah, no, sí, pero también si hablamos de videos, pues también BTS tiene más, tiene como 50 videos y Blackpink solamente tiene 10. Oye, pero imagínate, solamente tienen 10 y todo lo que han logrado, ahora imagínate si tuvieran las canciones que tiene BTS. A veces por querer sacar tanto, a veces si se pierden, la verdad, si ahorita me preguntas una canción, pues la verdad yo no conozco tanto así como de esa banda, pero no tienen una canción tan emblemática como lo es, por ejemplo, alguna de Blackpink. A ver, ¿como qué canción emblemática tiene Blackpink? Justamente esa que te digo, que se hizo viral hace poco, la de How You Like That, ha sido así que ha dado la vuelta en todo el mundo. No, pero también sabes que una canción emblemática yo creo que de los BTS es la de Boy With Love, que se me hace una buena canción. Y también la actualmente la que tienen, la de Dynamite, está padre. Entonces creo que, pues... No creas que se quedan atrás, como tú dices, simplemente canción emblemática. Digo, al menos yo la de Blackpink nunca la he escuchado. Pues justamente porque a lo mejor, o sea, cada uno conoce su área, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo quiero saber qué ustedes opinan. Déjenos sus comentarios y díganme, a ver, denos razones para no pelearnos, porque andamos enojados ahorita, Víctor y yo, aquí menos peleando mal que por estamos estos lejos, dos bandas. Porque yo creo que si hubiéramos estado cerca, ya hubiéramos levantado la silla y el paraguas, así como a Britney cuando andaba en su breakdown. Pero bueno, déjenos sus comentarios, a ver ustedes qué piensan y denos sus argumentos, porque creen que uno es mejor BTS que el otro. Tiene más premios, o si ejemplo. A lo mejor son ustedes son fans de las dos bandas, pues díganos por qué no se deberían de pelear también. Así que vámonos en corte y ahorita vamos a regresar a ver cuál va a ser el juicio final de este episodio de Blackpink BTS, contra BTS. BTS, Blackpink. BTS, BTS. Y después de estos comerciales, a propósito, después de todo esto, BTS ha tenido varias colaboraciones con Hyundai, por ejemplo, también con LG, con Fila, con muchísimos, obviamente, pues colaboradores bastante interesantes. No sé, Blackpink, pues, ¿qué tenga por ahí? La verdad es que, o sea, Blackpink es una de las bandas que ahorita está recibiendo
muchísimas ofertas de marcas, incluso hasta de lujo, porque a cada una de las chicas la patrocina una marca de lujo. Por ejemplo, a Rose la patrocina Saint Laurent, a Lisa la patrocina Celine, que es una de las marcas también de lujo súper grandes. A Jisoo me parece que la patrocina, bueno, se me olvidó ahorita, pero Jenny es una de las que patrocina Chanel. Y lo bueno que Chanel. Son de lujo. O sea, de verdad, las chicas... Cualquier marca ahorita que ellas se pongan, o lo que sea de ropa, de joyería, lo que sea, lo venden y termina sold out. Así que la verdad yo creo que ellas tienen más influencia en la cuestión de la moda, porque además de ser cantantes, bailarinas, raperas y todo lo que quieras, cada una de ellas es modelo. ¿Cómo la ves? Oye, también los chicos de BTS, ellos hasta tienen su propia marca de maquillaje, BT Cosmetic, también BT21. Porque eso entonces... sí, pues se maquillan un chorro como payasos y yo creo que por eso la sacaron, ¿no? Ay, por Dios, y también las más también, que las mujeres se maquillan. Oye, también las chinitas, obviamente, bueno, las coreanas, en este caso Blackpink, también obviamente se maquillan, porque seguro de que pues porque son mujeres, porque, porque sí, pero tienen que cuidar. Ellas tienen la cultura de que son, se pintan y ala, cambian totalmente, oye, el ojo acá y de repente pues créeme que si le pasas un wipe así por la cara de uno de BTS. Oye, no, pero es más normal y es más natural. Por ejemplo, con ella sí dices, ah, caray. O sea, si te llevas cada sorpresa. Además, deja tú eso. Por ejemplo, a BTS creo que lo patrocina, ¿cómo se llama esta marca de ropa? Fila, que la verdad sus tenis están súper feos. Y a Blackpink bueno, lo patrocina no puedo Adidas. Decir mucho, pero pues. Adidas es de pero las mejores marcas, Fila, la verdad que está de más moda, padre. Está más retro, como que regresó esa tipo ay, no, de, a mí la verdad moda, no me gustan los tenis de Fila, sí, yo no los compraría. A mí me gusta en lo personal, pero pues están recibiendo... Pues, colaboraciones. Honestamente, en la cuestión de colaboraciones, yo creo que oye, las colaboraciones de marcas además, de Blackpink además, son mejores. BTS tiene un juego para dispositivos móviles, cosa que Blackpink no tiene. Pues ya no falta en sacarlo. Mañana le dicen a su empresa, oye, quiero un videojuego y lo hacen. Ellas no le dicen nada porque ellas no tienen ni siquiera voz. ¿Cómo les van a decir? Es lo que la empresa les diga a ellas. Pues yo tampoco creo que BTS tenga voz. Ah, claro que sí, porque ellos han sido colaboradores de la UNICEF. Que ahora sí que pueden ser, son como promueven esa cultura de la Corea del Sur a través, son embajadores en UNICEF, cosa, ellos sí tienen propia pues voz pues porque y dan tienen discursos. Más años y porque pues tienen más años y yo pero creo que les hicieron no ahí. Pero no las dejan hacer nada, simplemente. Pues, más adelante yo creo que sí lo van a hacer porque se pueden revelar, quién sabe, nunca sabes qué puede mira, pasar. Mira, si se revelan, se les acabó su carrera y bye, Blackpink. ¿Y qué pasa si uno de los de BTS también le pasa lo mismo? O sea, la idea es que a todos los tienen controlados en el mundo del K-pop, pero si hablamos en cuestión de marcas, ahí no me vas a alegar, porque también las chicas tienen pero más son influencia embajadores por ahí. De UNICEF, han dado un discurso en el 2018, entonces pronunciaron. Ellos pues porque les han de haber voz. Pagado o algo para poder UNICEF hacerlo. UNICEF no paga, esos son embajadores de buena voluntad, es para que ayudes, no puedes decir que pagaron. Pues bueno, digamos que ahí BTS hizo algo bueno ahí ayudando a su cultura, pero pues la verdad que yo creo que a Blackpink no le falta mucho también para ser las dueñas de la UNICEF si quieres ahorita. No lo creo porque ellas no deciden, no tienen propia voz. Pues la verdad no sé qué piense la gente que nos está viendo, pero yo creo que sí tienen propia voz y más adelante vas a ver muchísimo más de ellas. Espérate un poquito, tienen 4 años que acaban de empezar y ya van con bastante camino recorrido, así que no dudes que más adelante las vayas a ver también haciendo obras humanitarias y todo eso, como tal vez lo ha hecho BTS, porque tienen más tiempo, ese es el punto. Pues sí, obviamente, pues tiene más gente que los respalda, tiene mucho más trayectoria y gracias a eso han abierto el camino a que Blackpink pues sean las que son actualmente. Pues la verdad, digo, yo creo que los dos estilos musicales, ahí no podemos pelearlos porque sí, se parecen, no se parecen bastante, pero en la cuestión ahí de la influencia, pues sí, a lo mejor BTS ha tenido un poquito más de, pues de esta auge porque tienen más tiempo, pero yo honestamente creo que con el camino que llevan recorrido Blackpink, poquito no les falta para poder llegar a hacer lo que ha hecho BTS y más. Pues yo creo que en ese camino que también estén recorriendo los Blackpink BTS va a lograr todavía mucho más cosas de lo que ya están ganando actualmente. Fíjate. Además, ellos son los que más ganan, ¿eh? ¿Por qué? De las bandas en dinero en cuestión, que son los que más ingresan. Oye, pues eso ganará la empresa, porque imagínate, son como 10,000 niños en una banda, imagínate para dividirse el dinero pero entre al todos. Pero al final de cuentas Blackpink no son 4, así que se llevan cada una un buen bonche. Pesos. Y todavía, súmale los contratos millonarios que tienen con todas estas marcas, pues obviamente han de tener muchísimo más dinero.
Yo creo que tiene más dinero. No lo creo. Porque no para dividirse entre tantos integrantes. Digo, no somos Forbes, pero no sabemos. Yo creo, o sea, son los que más ganan actualmente. Entonces, no hay a qué ganarle a eso. Pues quién sabe. Yo digo que en un futuro hasta los van a rebasar, la verdad. Bueno, eso está en veremos si es que la pandemia nos deja. Pero, pues yo digo que actualmente BTS es la mejor banda de K-pop que hay y son los que más logros han hecho gracias a lo que han construido. Pues a lo mejor en el lado masculino, pero en el lado femenino, pues la verdad yo creo que Blackpink no, pues no sí, tiene mucha competencia. Lo único que les arde es que, como te digo, no había alguien que les estuviera haciendo lucha. Que no les estuviera haciendo lucha con los números, pues ahí como que ya vieron, hay una competencia como que a lo mejor y nos pueden ganar, entonces por eso las agarran. Mira, ahí para andarlas buleando. Porque deja tú eso, les hacen body shaming a todas, porque hay que son esqueléticas, hay que son anoréxicas. Déjenme decirles que sus niños también de seguro las han de tener, de que no pueden comer ni una papita. Es la cultura, o sea, que tienen los coreanos, o sea, la cultura del coreano es ser delgado simplemente, no es nuestra cultura que es completamente diferente, pero pues es la cultura que tienen ellos, entonces pues ya es la complexión que tienen. Pues sí, o sea, es su cultura, allá, pero no por eso tienen que enviarles mensajes de odio a las integrantes. Mira, porque es que siempre se ensañan con ellas, tristemente, a lo mejor los ARMYs o los seguidores, el fandom de BTS es a lo mejor mal catalogado porque tiene varios seguidores que tienen, entre ellos también hay muchos hombres y muchas mujeres, pero muchos son una edad bastante considerable o un poco adultos, digamos. Las de 15 años pues son mínimos los seguidores, pero gracias o lamentablemente a ellas, que son las que más están en las redes sociales opinando, pues dicen que somos tóxicos y no somos tóxicos. Pues la verdad, yo sí creo que son poquito tóxicos. Digo, hay muchas que a lo mejor no están viendo por aquí y muchos que son fans de las dos bandas y pues probablemente creo no les guste que eso, se estén ¿no? peleando. Pero es que la verdad es que sí se ensañan muchísimo más con las chicas y con los chicos. Y en este caso, a las chicas de Blackpink, pues reciben mucho odio. Que sí, porque una le pone la ropa mejor que el otro y eso. Entonces, la verdad, yo creo que no deberían de hacer eso. Porque nunca sabes luego, si estos chicos se pueden incluso hasta llegar a suicidar. ¿Sabes qué pasa? Que por ahí entre ellas mismas como que también hay odio y envidia. Claro que no, mujeres. Te lo juro. Entonces, yo creo los que hombres BTS se llevan mucho mejor. Blackpink es de las... No, ahí sí te voy a alegar. Porque Blackpink de verdad son de las bandas que más tienen buena aceptación, porque las chicas de verdad se quieren y son en como pantalla, hermanas. En pantalla, en pantalla. Tienen años viviendo juntas, porque eso es una cosa que se conocen de pe a pa, porque ellas han vivido juntas desde que prácticamente iniciaron su entrenamiento para ser idols. Entonces, eso sí te puedo decir, que Blackpink entre ellas son como hermanas, y ha habido entrevistas en las que ellas mismas dicen que no pueden vivir sin una sin la otra. Entonces, ahí sí no puedes decir que se odian entre ellas, porque ellas no se odian, al contrario, son como familia y ellas mismas lo dicen. Así que si tú eres fan de Blackpink, coméntale acá a mi compañero la verdad de cómo las chicas se llevan, porque eso sí te va a leer. Ellas son muy unidas y justamente ellas dicen que no pueden vivir una sin la otra. Bueno, ya el tiempo dirá si realmente son como hermanas que se quieren y no pueden estar ni una sin la otra. Ya veremos si al rato se separan porque pues ya no se soportan, quién sabe. Entonces, simplemente el tiempo lo dirá, es lo que uno está diciendo, es lo que de repente lee uno en las redes sociales. Entonces, pues simplemente uno opina. La verdad es que yo creo que a fin de cuentas no vamos a terminar de alegar esto, porque siempre va a haber uno que va a estar de un lado y del otro, pero yo creo que ustedes pueden tener la última palabra, ustedes pueden tener el juicio final. Déjenme en los comentarios qué piensan, cuáles son las razones por las que uno podría ser mejor que el otro, y pues déjenos saber cuál es su postura ante estas dos bandas. Yo la verdad digo, no odio BTS, no tengo nada contra la banda, creo que algunas de sus canciones son muy padres, pero lo que sí a veces no me gusta es el odio que reciben tanto por parte de las fans de BTS pues hacia Blackpink. Pues es que es lo que te digo, son las fans de 15 años, son las fans de 15 años que son las que tienen más tiempo de estar pegadas en las redes sociales, que a lo mejor uno como pues ya adulto pues no hace tanto comentario así de odio. Pero está por ejemplo, bien apoyar a las dos bandas y ir obviamente sabemos que las dos están logrando cosas bastante exitosas en el mundo y son los que les están abriendo y son los que son los máximos exponentes del K-pop, tanto de las girl band como los boy band. Entonces creo que estaría padre si algún día hay una colaboración con ellos, que lo dudo mucho. Yo la verdad nunca he escuchado que por ejemplo el bando de las Blinks, que son las fans de Blackpink, hagan cosas tan en contra, por ejemplo, de BTS como lo han hecho el fandom de BTS contra las de Blackpink. Te digo que son porque de 15 ahí sí años, se pasan no más. puedes englobar a todos, simplemente es un pequeño sector las que están ahí, pero pues
Pero pues ojalá, la verdad, que esas fandom wars acaben un poquito, porque la verdad, nunca uno sabe si los chicos o las chicas de estas bandas leen todos los comentarios, porque sí debe ser si feo afecta, leer esos comentarios, y sabemos que en el mundo del K-pop hay muchas cosas que los llevan incluso hasta el suicidio. Entonces, sí, o sea, sí deben de cuidar más esta parte, porque la verdad, yo creo que ni a las ARMY ni a las BLINK les gustaría ver a una de sus integrantes pues mal o en una situación tan fea como el suicidio. Entonces, la verdad, sí deberían de ser un poquito más cuidadosos de los dos lados, para con el odio que envían por redes sociales, porque nunca sabemos hasta dónde podría llevar este odio. Entonces, la verdad, yo creo que hay que dejar de ser menos tóxicos, hay que hacer las paces, no se peleen tanto, pero la verdad es que Blackpink se ha logrado más en poco tiempo. Mira, para que veas que somos buena onda, yo ya estoy haciendo el pedido de mi Downy versión BTS, entonces edición BTS. Ya nos va a llegar en un rato, te voy a pedir uno también para que lo tengas, entonces ya con eso es amor y paz. Pues vamos a ver si huele bonito, lo voy a agarrar, si no, no. Pues pero bueno, que lo tengas de colección, si no huele bonito. Puede ser, puede ser, pero la verdad prefiero comprar cosas de acá de Blackpink, porque creo que pues están más padres ahí las cosas, así como pues que todas, que son marcas lujosas, codas de rositas y así. Pero bueno, díganos, déjenos en los comentarios qué piensan ustedes. Yo la verdad creo que todavía vamos a seguir viendo muchísimo de Blackpink, porque en este poquito tiempo que llevan de carrera han logrado bastante, así que ojalá y en el futuro ganen el Grammy y sean de las primeras bandas, si no es que la primera banda coreana en obtener este galardón. Ya veremos en un futuro. Sigan reproduciendo el video de Dynamite. Y sigan reproduciendo todos los demás, porque como ya les dije, son la primera banda que tienen dos videos con 1 billón de vistas. A ver si BTS puede superar eso en un futuro. A lo mejor les vamos a regalar ahí unas visitas. Mira, está diciendo los fans tóxicos y ella empezó así. Pero bueno, déjenos en los comentarios. Este es el tema que vimos hoy. Déjenos su juicio final para saber qué onda cree que es mejor. ARMY o cómo se les llama a los de a las negras. Negras rosadas. Negras rosadas. Se les llama Blinks. Blinks. Ese es el nombre de las fans. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Esperamos ver sus comentarios. Déjenos saber qué es lo que piensan. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema también para dejar aquí nuestro juicio final. A ver si nos cancelan. Mi nombre es Oscarina Cano y pues estuve muy contenta de estar peleando aquí un rato con Víctor acerca de ese tema. Víctor. Claro que sí. La próxima semana nos vuelven a ver con otro video. Espero que les guste, les dejen sus comentarios y pues nos pueden seguir a través de las redes sociales para que nos dejen también qué temas quieren que tratemos o qué versos también con algún otro artista. Así que mi nombre es Víctor Ferrell y pues los esperamos la siguiente semana. Estamos viendo, gracias.